Ejército del Perú, unido a su pueblo. Hemos tenido un recorrido in extenso acá en el Hospital Militar Central, recibido por todos los funcionarios, los altos funcionarios de este establecimiento de salud, que además está categorizado. Ellos tienen una experiencia bastante positiva en lo que se trata el manejo de los pacientes COVID-19. Prácticamente han dividido el hospital en dos. Es una buena práctica que hay que tratar de estudiar y de mirar bien, entre otras que tienen. Y lo que han hecho es priorizar su emergencia, la han convertido en una emergencia exclusiva para COVID-19. Tienen sus 3 camas de trauma shock, tienen 15 camas de observación, tienen además 8 camas de UCI, tienen 11 médicos intensivistas, tienen 8 médicos emergenciólogos, tienen su hospitalización para 20 camas y pueden crecer hasta 32. Le falta definitivamente el personal. Realmente es una experiencia muy importante que incluso ha tomado modelos extranjeros y realmente estamos muy satisfechos de ver que hay buenas prácticas en lo que es la sanidad de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta a las normas técnicas, definitivamente están guardando todas las normas técnicas. Hay pequeñas situaciones que ya les hemos aconsejado, pero realmente es un ejemplo y es algo a exportar. Ellos prácticamente están solucionando, no refieren ningún paciente y eso nos complace, pero también nos invita a reflexionar sobre que las buenas prácticas no deben caer en el aislamiento, sino que deben ser exportadas y quizá deberían ser compartidas por todo el país. Realmente hay mucho compromiso por parte de los funcionarios, de los profesionales de la salud. Falta ayuda, sí, pero me parece que lo más importante es la articulación. Creo que la contribución de la Contraloría va a poder hacer un resumen de todo lo que estamos viendo para que se intercambien experiencias y sea además una apuesta propositiva respecto de qué es la misión de la Contraloría, que es precisamente la vigilancia de los recursos públicos. Juntos, pueblo y ejército, venceremos al coronavirus.